sabes. Hay quienes dicen que los que sabemos varios idiomas tenemos también distintas personalidades. ¿Es decir que tenemos una personalidad para cada idioma que sabemos? Bueno, yo, más que distinta personalidad, creo que adoptamos una característica típica del idioma. Por ejemplo, cuando hablo en alemán parezco más seria. Cuando hablo español parezco más alegre. Cuando hablo francés parezco más romántica. Cuando hablo italiano parezco mafiosi. Ups, no quería decir eso. En fin, ¿quién sabe? Tal vez cambiamos de personalidad con cada idioma que aprendemos. Bueno, lo que es seguro es que cuando tú aprendas alemán, serás más disciplinado. Entonces, con esta clásica disciplina alemana, aprendamos a preguntar y a responder sobre los idiomas que hablas. Así que vamos a darle. Rebelde, en Alemania te vas a encontrar con personas de muchos países. Así que será muy común que tengas esta conversación. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Spanisch. Bien, Rebelde, ¿entendiste la conversación? Pues veamos. Aquí vimos dos oraciones. Welche Sprachen sprichst du? ¿Qué idiomas hablas tú? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Y la respuesta fue: Ich spreche Deutsch und ein bisschen Spanisch. Hablo alemán y un poco de español. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Spanisch. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Spanisch. Rebelde, ¿notaste que aquí tenemos dos palabras muy parecidas, pero en realidad son totalmente distintas? Pues tenemos Sprachen y spreche. Y míralas bien. Porque un típico error de los hispanohablantes es confundir estas palabras. Tú desde hoy nunca más cometerás este error. Pues como vemos, Sprachen empieza con mayúscula, mientras que spreche empieza con minúscula. Entonces, si Sprachen empieza con mayúscula, es porque es un sustantivo y se refiere a los idiomas o las lenguas que alguien habla. El sustantivo es die Sprache, que significa la lengua o el idioma. Y su plural es Sprachen. Mientras, por otro lado, tenemos la palabra spreche, que viene del verbo sprechen, que significa hablar. Y por eso es que no solo empieza con minúscula, sino que también se escribe y se pronuncia distinto. Y como es un verbo, se puede conjugar. Y ya sabes que en alemán, igual que en español, los verbos cambian al conjugarse. Y en este caso tendríamos que el verbo sprechen se conjuga así. Ich spreche. Yo hablo. Ich spreche. Du sprichst. Tú hablas. Du sprichst. Er, sie, es spricht. Él, ella habla. Er, sie, es spricht. Wir sprechen. Nosotros, nosotras hablamos. Wir sprechen. Ihr sprecht. Ustedes hablan. Ihr sprecht. Sie sprechen. Ellos, ellas hablan. Sie sprechen. Sie sprechen. Usted habla. Sie sprechen. ¡Mira, genial, Rebelde! Ya sabes que no es lo mismo Sprachen que spreche. Entonces pronunciarás bien y cuando preguntes ¿qué idiomas hablas tú? Dirás Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Y cuando tengas que responder podrás decir, por ejemplo, Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Y como ya vimos la conjugación del verbo sprechen, veamos algunas expresiones más que las podrías usar en Alemania. ¿Sprichst du Englisch? ¿Hablas inglés? ¿Sprichst du Englisch? Aquí usamos el verbo sprechen en segunda persona. Por lo tanto decimos sprichst. ¿Sprichst du Englisch? ¿Sprichst du Englisch? Y pues a esta expresión podría responder Ja, ich spreche sehr gut Englisch. Sí, hablo muy bien inglés. Ja, ich spreche sehr gut Englisch. Ja, ich spreche sehr gut Englisch. Y bueno, ya que en Alemania vamos a conocer muchas personas que hablan diferentes idiomas, aprendamos a preguntar por su idioma materno. Was ist deine Muttersprache? ¿Cuál es tu lengua materna? Was ist deine Muttersprache?
Was ist deine Muttersprache? A lo cual podrías responder, por ejemplo, meine Muttersprache ist Spanisch. Mi lengua materna es español. Meine Muttersprache ist Spanisch. Meine Muttersprache ist Spanisch. Mega genial, Rebelle! Ahora vemos esas expresiones en una conversación. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Sprichst du Französisch? Ja, ich spreche sehr gut Französisch. Und was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Spanisch. ¿Entendiste la conversación? Si es así, muéstrame tu cariño rebelde compartiendo este video. Y no olvides tu gran like. ¡Vamos! ¡Ahora, rebelde! ¡Regálame un like! Y mientras me das un like, me gustaría también saber lo que piensas tú sobre lo que dijimos al principio. ¿Crees que una persona que sabe varios idiomas tiene una personalidad distinta para cada idioma? ¿O eso es solo un mito? Déjame un comentario diciéndome lo que piensas sobre el tema. ¡Mega Nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo alemán. ¡Bis bald!